insistir en ir haciendo minijuegos, sobre todo de relevos, donde haya mucha competición. Va a haber 6 equipos y el ganador del minijuego va a poder elegir el quesito, que puede haber deporte, biología, historia, literatura, vamos, los 6 que hay. Solo puede contestar el equipo ganador. Va a haber un capitán, vamos a dejar unos 30 segundos, un minuto para que entre el grupo lo penséis la respuesta, y cuando digamos ya, tenéis que responder. Si tardáis más, le damos la palabra al siguiente equipo, que aunque haya ganado un equipo, seguís participando porque el segundo también puede contestar si falla el primer equipo. Y es importante que haya un capitán, que ahora lo diremos también, y son juegos que hay que estar muy activos. Y bueno, ahora los objetivos los va a decir mi compañero. Vale, los objetivos es trabajar la resistencia, porque estamos continuamente en movimiento, mejorar la habilidad y la capacidad de reacción, porque como son relevos, cuanto antes salga y antes reacciones, pues más rápido lo haces, trabajar la agilidad y la coordinación. Luego, consecución sería ganar el juego, el minijuego correspondiente en cada caso, y después responder de manera correcta la pregunta. Y luego, los metas para ganar o para que se termine la ronda es el primer equipo que consiga los 6 quesitos o el que tenga mayor quesito cuando se acabe el tiempo. Y luego las reglas. Sí, y habrá 12 minijuegos. Son como lo ha dicho Irene, después cada minijuego el equipo ganador respuesta a la pregunta. Si el equipo da la buena respuesta, un quesito para el equipo, y si no, es el segundo equipo que va a responder. Y eso, y el equipo ganador es el que tiene más quesitos. ¿Tenéis alguna duda? No, los minijuegos no lo explicamos. Sí, los minijuegos los vamos a ir explicando uno. Y en el caso de que haya empate, gana el equipo que hayamos visto que ha jugado más justo. Así que salga de uno en uno, porque gana el equipo más justo, si es en caso de empate. Vais a tener cada uno una estrategia, por ejemplo, si se os da mejor las preguntas de deporte o de biología o algo así, pues vosotros vais a tener la oportunidad de elegir, pues queremos primero contestar la de biología y cosas así, ¿vale? Vale, pues va a ser un momento, Lara. Solamente comentar un par de cosas del póster. Que está bien el póster con los objetivos motores de consecución y meta, pero justamente lo importante del objetivo de consecución no lo has dicho tú, y es que con tal cosa se consigue el punto. Lo digo porque que lo digáis siempre, el objetivo es cómo se van consiguiendo puntos. Ese es el objetivo, esos son los objetivos de consecución. Y después, con lo que sea de finalización, la unión de muchos puntos, lo que sea, tal, el que coleccione más puntos, más quesitos, lo que sea, el meta está bien. Tiene muchísimos gráficos y está, parece que bastante claro, parece que son los 12 juegos, y aquí está todo clarísimamente explicado, lo de las diferentes calificaciones, muy completo, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien, pues empezar. Vale, allí se coloca el 1, 2, 3, luego allí 4, 5, 6, ¿vale? Equipo 1, Sofía, Blanca, Alex Casado, Curro y Rodri. Equipo 2, Alicia, Pau, José, Alerri y Samu. Equipo 3, Inés, José Manuel. Equipo 3, Inés, Vicente, Miki y Joseca. Equipo 4, Paula, Arturo, Carolina, Leo y Miguel. Equipo 5, Andrea, Jari, Mauro, y tenemos un rato para quitar eso. Y el 6, Manuela, Antonio, Dani y chicos, sin separar de vuestro gente suele curito está eliminado. ¿Vale? Vale. Y ya está. Los equipos si tienen un jugador menos, repite un jugador, sí. ¿Vale? ¿Cómo la distribuimos? Sergio, pues ahora está ahí 5, está ahí bien. Y el que tiene la mano, el equipo 3, repite uno. Si no responde bien, no te pone el pesito. ¡Venga! Venga, vale. Al segundo que a la izquierda, Lara, a la izquierda lo tiene. Suárez, puede ser. ¡Anda! ¡Qué mentira de falta! ¡Obama! Adesso, come la cosa, vedete, però tenete, sentilo, tenete sulle